Victory as the galaxy burns. Victory as the Imperium rots around us. Victory as humanity rages against the dying of the light. América, esto es Miniaturas Estadio, donde los juegos realmente nos apasionan, cobran vida. ¿Qué tenemos sobre la mesa, chicos, el día de hoy? El Milenio 41.000 nos trae por primera vez la décima edición, renovada lo más, lo que promete ser la cúspide de los juegos de tabletop. Por fin en nuestras manos y en nuestro estudio, Leviatán. Puro poder, papá. Bueno, hoy vamos a mostrarles lo que ha traído lo más reciente de Games Workshop. Esta vez una décima edición, bien llamada décima edición, que nos ha tenido con un hype increíble a través de las redes. Desde que se anunció por primera vez el tráiler, yo dije, no creo que la puedan echar a perder más de lo que ya han hecho. Pero sí. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Mostrándonos, por supuesto, un montón de contenido, más de 60 miniaturas, por supuesto. El olor. Sí, por favor, siéntalo. Olorovisión. Ojalá existiera. Y tenemos el tan ansiado libro de 392 páginas. La Biblia. La Biblia de Warhammer 40.000 para este momento. Así que si usted es un devoto, un fiel estudioso y, por supuesto, un gurú de Warhammer, no puede pelarse esta hermosura. Hay que destacar esto, pesa horrible. Lo de los códex y los index, cómo han cambiado desde décima a novena. Que ahora, resumidamente, puedes descargarlo desde la página principal de Games Workshop. Warhammer totalmente Community. Totalmente gratis. Sí. Todo lo que son las misiones, el libro de reglas y los PDFs. Los index, que son como se llaman los nuevos códex, antes de que los vayan a lanzar con las 100.000 erratas que les vayan a poner. Sí, por supuesto. Ya todos sabemos que detrás del lanzamiento de cada caja de Games Workshop, probablemente ya en la noche, cuando usted reciba su caja, ya el libro no sirva. Exacto. Y pobre de los botán, los dejaron vueltos nada. Ya no sirven para media nada. En cambio yo, por fin les dieron su tan ansiada puro power. Revelación de los Jester Alcú, los Star Children, gracias al cielo, por fin no los dejaron en la basura y son lo que topea actualmente. Bien, dentro de la caja tenemos enfrentado las bandas de los clásicos Space Marines, claro, Space Marines. Y los Tiránidos, renovando todas las versiones, digo que no se les hacía cariño desde hacía. Sí, pero como pueden darse cuenta, el retoque les ha sentado muy bien. Sí. Creo que son de los Tiránidos más brutales. La increíble aparición del Screamer Killer renovado desde el 97, creo que fue. Aproximadamente. Es increíble. Y sabes que da una pinta más o menos como Space Starship Trooper, no sé, el tipo de insectos que vienen para los Tiránidos. De verdad que hace ver la mesa y el juego sobre la mesa mucho más cinemático. Más que todo pintado. No sé si llegaron a ver la miniatura especial edición limitada, que es un héroe. Sacaron por todo el recibimiento que tuvo la caja, sacaron un Tiránido que es una bestialidad. Se lo vamos a dejar ahí en pantalla, en imágenes. Es un Tiránido que viene con una capa, pero bioformada. Uh-huh. Una gabardina que se ve espectacular. Mira, es increíble. Aprovecho también el momento para decirles que estamos creando una mesa muy grande. Bueno, no solamente una, varias. Sí. De Warhammer. Y que lo que estamos esperando precisamente era la puya de Leviatán. ¿Okay? Que ese aguijón terminara de picar para nosotros poder impulsar. Ya. Y ustedes van a estar viendo nuestras redes a través de Instagram, también Facebook, que estamos constantemente siempre publicando muchísimo contenido. Exacto. Todo el proceso, adicionalmente de que algo fuera de... Como han estado pudiendo ver, como estamos avanzando en lo que es el renderizado 3D, junto con las mesas especiales que vamos a estar creando de Terra, sí. Macrash. Ya va, spoiler. Ya va. Cadia Stance. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces dentro de la caja para empezar? Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos chance. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir mirando parte de lo que son las figuras. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
miren el detallado. 18, por supuesto. 20 sprues completos de puras figuras cargaditas de detalles. Tanto pez marín como tiránido. Como decimos en Venezuela, qué grosería, definitivamente. ¿Cuántos sprues? 20 sprues de puro plástico. Vuelvo a repetir, nos trae primero el bando de los Space Marines, específicamente qué unidad. Ok, dentro del bando de los Space Marines podemos encontrar los Hellfire Troopers, que son las unidades básicas, lo que tienen lanzallamas. Después vienen por fin los tan ansiados rediseñados Terminadores, los que ya tenemos aquí en Space Hulk, la caja original, que vienen con su nuevo rediseño, con sus Gatling, ametralladoras, sus combi bolters, dobles. Aparte que viene el Librarian en Terminator Armor, el Teniente Especial en Terminator Armor, el Teniente en Phobos Armor, que es el cazador nuevo veterano con las placas increíbles de los cráneos, que esto es puestas en los brazos. Sí. Creo que es esta. Un rediseñado Ballistic Dreadnought, que ya no son los rechonchos que eran como de este tamaño, ahora son especiales. Ajá. Y el Apotecario, que es el médico de los Space Marines. No, definitivamente que el plástico en esta caja está realmente espectacular. Especial. Tenemos que darnos a la tarea de armar esto lo más pronto posible, porque es que nosotros vamos a estar transmitiendo en partidas cinemáticas. Miren, de verdad vamos a ser francos en algo, les pedimos muchas disculpas, a veces nos ausentamos porque es que tenemos tantas cosas que hacer en el estudio. Sí, como han podido ver los eventos que hemos estado haciendo. Sí, hemos estado haciendo el eventos. El Warhammer, el Ball Action, el Infinity, que si los nacionales, que si la cristalina, ha sido un montón de excepciones. Aparte de que estamos llegando a muchas otras partes, muchas personas a nivel mundial están acudiendo a nuestros servicios también. Eso lo agradecemos muchísimo y esto es gracias a todos ustedes que han creído, por supuesto, desde hace 4 años en nuestro estudio y han creído en lo que hacemos y que realmente nos apasiona. Así que vamos a estar con un poco más de constancia para que sepan, tenemos un montón de material, un montón de sets, un montón de cosas que han llegado para Inside Studios, para proyectos propios, para WIPs, para en cuanto a la impresión, cajas de juegos y muchísimo más. Viene el nuevo Screamer Killer, el Neuro Tyrant, el Tyrannid Prime, vienen los Neuro Gaunts y los Tormagaunts. Para aquellos que vieron, por supuesto, el trailer de lanzamiento, se pueden dar cuenta de qué es lo que estamos hablando, todas esas unidades que salen lanzando fuego en el tráiler. Chum, ¿qué tenemos aquí? Ese dímelo. Es el Ballistic Dreadnought, que está brutalísimo, me encanta. Hermosísimo, sí. Aquellos que se cambiaron y dejaron de jugar con Space Marines y ahora juegan con enanos. Enanos de corazón. Así me gusta. No, así no hagan nada. Ahora sí. Siempre traidores nunca. ¿Qué más tenemos por allí? Vamos a seguir mostrando. El libro de armado. Yo juego con Space Marines. Es más, juega con los Space Marines ahorita. El libro de armado no puede faltar, por supuesto. Esta vez vino algo gordito. Sí. Como mi hija pequeña. De choncho. Sí. Fíjense ustedes, todos los modelos que usted va a conseguir dentro de la caja. Es toda esta hermosura que usted está viendo aquí. Hay demasiado. Yo no sé, dígame el número exacto de modelos que trae esta caja, porque es que el libro. Y sería 72 miniaturas Citadel. 72, fíjense, en cuanto a lo que es el bando de los Space Marines, podemos contemplar también otro gran montón. Esto era parte de uno de los que les comentaba David ahora. 72 en total y 50 son tiránidos. Pueden 50 pasar, son sí. Tiránidos. Es que tú sabes que cada Space Marine cuenta como con 3 tiránidos. Sí. Vean esto. Por eso es que está justificado. El libro, como siempre, de verdad, bien justificado, digamos. John. Adicionalmente, por supuesto, sí, que no puede faltar mostrar un poquito más a detalle esta grosería. ¿Cuántas páginas trae? 392. No, es que es demasiado, esto demasiado. Pesa demasiado. Obviamente, como siempre, llegas en nuevas reglas. Es bueno y malo, es un desperdicio, prefiero el PDF aún así. Claro. Sí. Pero si usted se puede hacer con él, por colección, hijo, está bien. Por colección. Sin problema. El que lo quiera disfrutar, el que pueda tenerlo, el que pueda darse la oportunidad de tener esto, realmente lo recomendamos. Sí. Hágase con él, es un libro que aparte de lo útil o inútil que se pueda convertir, es decorativo. Va a haber algún momento en el que se vayan a acabar las redes sociales y no va a quedar más que los libros, así que... Hablando de conspiraciones, ¿qué otra cosa traemos con las que conspiró Games Workshop esta algo vez con nosotros? Especial. Esto nos encantó. El Crisis Mission Deck. Por fin lo traen en una caja y no hay que pagar $20 por una. Adicionales por él. Miren esto. Vinieron, por supuesto, todos los tokens. Les recordamos que para continuar en el video no dejen de suscribirse, por favor, darle like. Y recuerden que el video está siendo patrocinado por los chicos de TCG Play Store en Venezuela.
somos distribuidores exclusivos para Venezuela y América de los el productos. Señor Henry Lam, muchas gracias. Warshaw. José Ángel, todos por ahí. Adicionalmente, dentro de la caja tenemos, como les decía, los tokens, que fíjense ustedes, los marcadores de objetivos. Exacto. Okay, que ahora vienen también disponibles de esta manera. Ya usted no tiene que pagar una caja adicional por obtenerlo. Por supuesto, una referencia de reglas, que esto me pareció también bien simpático, bien bonito, ¿ok? Referencia de reglas de cómo funcionan las misiones y creo que una sencilla de cómo funciona el juego. Sí, muy rápido. Y por supuesto, fíjense la parte, el adverso o la parte trasera nunca de las cartas. Nunca creí ver en mi vida una carta de referencia de Warhammer, eso era imposible. Con tantas reglas que tenían en novena, le quitaron prácticamente como un cuarto del juego al juego. Esto está muy espectacular. Dentro de este mazo, ¿qué tenemos? En ese mazo vienen todas las misiones de crisis, que sí son los objetivos especiales, también vienen cómo son los tipos de misión, que sí, los gambitos, qué objetivos, los ploys, estratagemas, no. Misión rules, dice aquí. Recordando que ahora las estratagemas están divididas solo en 6 por facción. Ok, ah, misiones primarias, secundarias, misiones secundarias, las rojas. Objetivos especiales. Y Special Mission, es correcto, Special Mission para que usted tenga todo a la mano. Y vienen dos copias, por supuesto, de cada una de las cartas para cada uno de los jugadores. Esto nos encantó. ¿Qué tenemos allá? Algo que vi aquí es que antes, los libros de novena y todo eso venían como 4 páginas llenas de estratagemas. Sí, bueno, solo hay una. Solo una. 6 básicas más las 6 que vienen en cada facción. Gracias al cielo, gracias al emperador. Eso es herejía para los... Gracias a los Star Children. Gracias al Omniscient. Claro, porque como usted juega... él es gracias al todopoderoso Catán. Ok, bien, adicionalmente, esto es otra cosa que nos fascina actualmente, sí, de todas las cajas de Games Workshop con los transferibles únicos. Les digo algo, aquí tenemos los transferibles clásicos, mira los de arriba, el primer tercio son los transferibles que venían en el original. Sí, son los Ultra. El capítulo, sí, para todos los Ultramarines. Vienen para poner a los Dark Angels, los Space Wolf, los Corvus, los puños de acero. Lo único es que actualmente nos han añadido un montón de pegatinas o un montón de transferibles mucho más detalladas, David y Sean, de las que venía anteriormente, porque anteriormente venía solo un modelo muy grande. Entonces ahora nos están incluyendo. Sí, nos están ellos no llevan a la moda. Deberían. Que vienen rotulados. Ya que los metieron tan tuning que ya le hicieron hasta rotulados. Ok. Y por supuesto no pueden faltar la enorme bolsa de bases. Y dos muy bonitos afiches que usted puede utilizar para colocarlos en su estudio. Exacto. Y otra vez, como siempre, no vienen. Oye, sí, es raro que aquí no vengan ni tokens ni dados. Esto no podía faltar, por supuesto, por las dos caras decorativo. Y decorativo. Esto es todo el contenido de Leviatán. Una caja que esperábamos recomendada, sí es recomendada. ¿Por qué? Como siempre, todas son recomendadas. Porque el plástico está realmente espectacular, hay que reconocérselo. Sí. Que son unos descarados a la hora de hacer mercadotecnia, sí son unos descarados. Sí, tampoco son. Se lo vamos a decir son. No se lo vamos a quitar, no vamos a tapar el sol con ustedes porque es imposible. Nos molestamos con ellos, pero a la vez que sacan una caja nueva, entonces volvemos. Nos reconciliamos. Y así sucedió. El único problema, como siempre, es que ya la caja no se puede encontrar. Ahora están las 3 típicas cajas. Va a tener usted que conseguirla. Ultimate, no sé qué collection y starter. El mismo tema de siempre. Usted va a tener que piquear 1, 2 y 3 y hasta 4 cajas para poderse hacer con los tiranios. Que no traigan más. Sí. Bueno, esperaremos que en la siguiente caja metan un más y saquen 10 figuras. ¡No! Yo creo que no. Bien, gracias por haber llegado, por supuesto, hasta aquí en el video. Esperen, por supuesto, los Battle Reports basados en esto. Enseñando un poquito de también Space Hulk, que son otras temáticas distintas. Ahora que tenemos los nuevos tiranidos, se pueden montar todo. Sí. De hecho, yo creo que ya van a sacar Space Hulk 3, segurito. Y por supuesto, algún otro tutorial de alguna de las figuras que están incluidas dentro de esta caja, que no estaría mal hacerlo. Sí. Bien. Y como siempre, esperamos verlos en una siguiente entrega. Yo me despido desde Miniaturas de Tedoren. Y nos vemos. Queremos mucho. En el próximo el capítulo. Yo no me voy a despedir hasta que bufen de nuevo a los Botán. Bye. Chao.